suit when we used to dream. It's been a while since we last met. What should I say, Timmy? Demons. This place is crawling. They call this the logical result. Bueno, hola amigos. ¿Qué día hemos tenido ayer, eh? Lunes, plena pandemia. Y de repente, un anuncio muy especial de Nintendo. La verdad que me tomó por sorpresa, como a muchos. Nos recordaron que Shin Megami Tensei 5 estaba vivo todavía. Y no solo eso, sino que nos dio un futuro, digamos. 2021, año de salida para Shin Megami Tensei. Y si bien no tenemos la fecha exacta, nos dio al mismo tiempo un remaster que, digamos, que va a ayudar bastante a la espera, ¿no? Shin Megami Tensei 3, un juego que ya muchos conocerán, de PlayStation 2, que se vendió como clásico hasta hace poco en la PSN. Me parece que en Play 3 solamente, al igual que los Devil Summoner. Estoy muy contento, la verdad que es una noticia genial. Primeramente me gustaría acomodar la experiencia viendo un poco y hablando de Shin Megami Tensei 3. Y después hablar un poco el tema del begging, que muchos conocerán. Y para los que no lo conocen vamos a explicarlo un poco. Hay mucho odio, ¿sí? Muchas peticiones, que es justamente lo que es el famoso begging, como le pusieron algunos fans de la comunidad. Y entre medio de todo eso, Atlus develó los planes y digamos que no cayó muy bien en mucha gente. Hay que saber tomarlo como de quién viene también, ¿no? Obviamente, para los que no lo sepan, ahora la comunidad está un poco, digamos, dividida, por así decirlo. Es un poco molesta la división que hay, pero bueno, se dio por la popularidad de Persona 5 en los últimos años. Que nada, eso llevó a que los fans de Shin Megami Tensei, no sé si reclamaran, pero pidiesen un poco más de información de su juego, digamos, ¿no? Los fans acérrimos de la saga. Obviamente con la salida de Persona 5 y el boom en PS4, muchísimos se acercaron a la saga, muchísima gente nueva, ¿sí? Y en medio de eso, no sé si se acuerdan, Atlus había tirado el trailer Shin Megami Tensei 5 hace unos años atrás. Y después de eso no hubo más noticias de Shin Megami Tensei. Y todo el spotlight se lo llevó Persona, sacando los juegos de baile, sacando Persona 5 Royal, que vino justamente en español, lo cual fue todavía peor en términos de popularidad. Y Shin Megami Tensei estaba por ahí. Después de eso, Persona cada vez más escaló en la lista prioritaria, ¿sí? Ya todos los fans empezaron a pedir Persona 5 portado para la consola de Nintendo Switch, lo cual generó en cierto punto más descontento todavía por parte de el elitismo de Shin Megami Tensei, que pedía cualquier actualización nueva del juego. Después de eso empezaron justamente estas peticiones todo el tiempo. Atlus ponía una foto en las redes, sea Instagram, sea Twitter, sea YouTube, sea Facebook. Ponía una foto, ponía cualquier cosa que estaba por lanzar y todo el mundo estaba pidiendo información de Shin Megami Tensei 5, información de Shin Megami Tensei 5. Y por el otro lado tenías a la gente que pedía Persona 5, Persona 5, Persona 5 porteado a Nintendo Switch, ¿sí? En medio de todo eso sale Persona 5 Royal, pero para PlayStation 4. Y todo el mundo seguía pidiendo Shin Megami Tensei 5 y Persona 5 porteado al Nintendo. Otra vez el mismo juego, ¿sí? El tema es que, bueno, entre medio de esa discusión se puso el foco más que nada en digamos, descalificar la opinión del otro. Y ya todo aquel que pedía Persona era un Persona fag, y todo el mundo que pedía Shin Megami Tensei
era un loco de Shin Megami Tensei, bueno. Y así se sucedieron las peleas entre fans. Hasta que por fin, finalmente, llegó el día que Atlus, ¿sí?, después de soportar todas esas críticas, esquivó las falas de todos los fans y salió a apagar el fuego con el tráiler del remaster de Shin Megami Tensei 3 y de Shin Megami Tensei 5. De mi parte solo voy a decir que voy a repetir lo mismo que vengo diciendo desde el primer día que estamos acá, que hay que disfrutar las entregas, ¿sí?, sin pelearse, sin nada por el estilo. Pues la verdad que no vale la pena hacer todo eso. Llegado el caso, Atlus se retroalimenta de todo eso y sigue sacando Persona 6, va a seguir sacando Shin Megami Tensei 5 y todos vamos a tener lo que queremos en cierto punto. Entonces, es al pedo de mandarlo rápido. Bueno, claro ese asunto. Ahora sí vamos de lleno a lo que pasó en el Nintendo Direct. Shin Megami Tensei 3 va a regresar, sí, pero no de cualquier forma, como ya lo había hecho en PCN anteriormente. Esta vuelta va a ser en español, sí, por si quedaba alguna duda, va a ser en español, pero los subtítulos, sí. Gracias a uno de los suscriptores que me hizo ver, me hizo notar esto en el trailer, que hay una letra muy chiquita arriba que dice las especificaciones del juego. Las imágenes para el tráiler fueron de la edición japonesa de Maniacs, ¿sí? Pero a nosotros nos va a llegar con voces en inglés y japonés y subtítulos en español, por si queda alguna duda de eso. Obviamente que vamos a tener esta vuelta el agregado de lo que parecen ser las pistas de audio, ¿sí? Algo que es muy extraño en un remaster, porque generalmente un remaster se les ocupa de dejar las cosas como están y subirle, digamos, la calidad a los gráficos. Por ahí mejorar algo también del sonido y algunos que otros retoques, pero generalmente no cambia nada. Ahora, agregarle voces ya me parece que estaría apuntando más a lo que es un remake que lo que es un remaster. Pero bueno, para no generar alboroto, digamos que Atlus dijo, bueno, remaster. Oímos la voz de Hikawa, si mal no recuerdo, en el tráiler. Ahora vamos a estar chumeando un toque. La verdad que está bastante acertada la voz de Hikawa. No tengo ninguna objeción con eso. En general, todas las voces del tráiler me gustaron bastante. Por ahí la del Demi Finn estaba medio rara, pero ahí están todos, así que no me voy a quejar. La del Demi Finn sería la que escuchamos al final, ¿sí? Que es una voz media juvenil, pero es aguerrida al mismo tiempo, así que no creo que esté mal. Habrá que ver a ver cómo lo lleva en textos más largos. Igual, calculo que el Demi Finn no va a tener mucho doblaje. Va a ser algo así como una especie de Persona 4 o 3, donde va a decir algo, alguna que otra cosa y nada más. O directamente no va a decir nada y eso era por mero hecho de la presentación del tráiler. Después una cosa que generó controversia, lógicamente, fue la traducción, ¿sí? La traducción de Demi Finn a semi oscuro. Está bien, puede provocar esa controversia, pero después recuerden que el nombre se lo ponemos nosotros cuando estemos jugando. Así que se puede llamar Juan Pérez, que es indiferente. Los personajes en el doblaje inglés le van a seguir diciendo Demi Finn, ¿sí? Así que no le veo la diferencia. Y en japonés va a ser lo mismo. Así que si se llame semi oscuro o no, cuestión de subtítulos, y no creo que vaya a interesar demasiado. De hecho, no sé si hay tantas partes en donde se refieren a él como Demi Finn o sí. Eso tendría que chequearlo. Bueno, después otro punto importante es, obviamente, el regreso de Ryoko Tsunoha. Mi personaje favorito de Shin Megami Tensei. No puedo creer todavía. Por fin vamos a tener la versión Maniacs Chronicles, que nos viene esquivando desde hace años también. Recordemos que la edición esta, ¿sí?, reemplaza a lo que es Dante, ¿sí?, de la edición de Shin Megami Tensei Nocturne, por Ryoko Tsunoha.
Lo que tiene distinto, obviamente, va a ser distinta la entrada de Raidu, distinta la historia en ese punto específico, los diálogos, obviamente. Raidu va a ser un protagonista silencioso, por lo menos así lo era, así lo es en la Maniacs Chronicle original. Yo no sé si Atlus no se va a jugar y decir, bueno, muchachos, denle una voz a Raidu, pero digamos que todos los textos y todo eso está acomodado para que hable Gouto por él. Lo que sí estaría genial y sería muy loco sería escuchar la voz de Gouto. Es como, a ver qué voz le pone, ¿sí? Estamos a la espera de eso, a ver, también. Después decía, va a haber nuevo diálogo, ¿sí? Vamos a ver la interacción entre los dos personajes. Y digamos que va a tener un poco más de concordancia la historia dentro de lo que llegue a Tensei, porque todo va a quedar entre los amigos de la casa, por así decirlo. Lógicamente que digamos que es un doble juego de Atlus. Por un lado, saca esa versión para no tener ningún tipo de problema legal. Sabemos que lo de Dante fue una colaboración en su momento, y de hecho tuvieron que enviarle videos a Capcom para que estos aprobaran lo que se iba a hacer con el personaje. Y ahora me parece que va a ser distinto. Y además de eso, de evitar los problemas legales y todo eso, o tener que volver a interactuar con Capcom y todo eso, directamente damos la chance de jugar esa edición que nunca pudimos jugar de este lado. O sea, es como una cosa que está en Japón, encerrada. Y si no sabías japonés o no encontrabas ningún parche en inglés, si es que lo hay, no podías jugar el juego. Bueno, a ver. De nuevo vamos a revivir el True Demon Ending. Ahora en HD. Si va a ser portable, o sea que lo vas a poder llevar a cualquier parte. Yo creo que es un acierto el regreso de Shin Megami Tensei 3. Va a ayudar mucho la popularidad que tenga el juego como para atraer nuevos jugadores a que prueben Shin Megami Tensei 5, porque como bien dije en otros videos, es muy buen juego como para arrancar. Si ya venís jugando Persona 3, 4, quitando que el 4 esté bueno para arrancar, yo sigo creyendo que el 3 es un poco más, no sé si sencillo, pero más rápido, como que te tira las cosas ahí y ya está. No es tan rebuscado en algunas cosas. El 4 tiene su dificultad también. Pasemos ahora a Shin Megami Tensei 5. A ver, el 5 es una cuestión aparte, ¿sí? Ya analizamos los trailers anteriores y vimos algunos posibles derroteros para dónde va a ir la historia. Si no los vieron, les voy a recomendar que lo hagan, ¿sí? Antes de seguir ahora con este video, les voy a dejar el link acá arriba, ¿sí? Para que vayan a ver el anterior podcast donde hacíamos ese trabajo. Y así puedan poder entender mejor mi postura y para dónde van las ideas que vamos a ver en este trailer ahora. La salida del remaster me deja dudando un poco, ¿no? Porque es como que por un lado son términos de marketing, como decía hace un rato, de aprovecharse de esa popularidad de Nocturne, ¿sí? Los que ya lo conocemos es como que ya sabemos de qué va y tenemos intenciones de adquirir el producto y de hecho lo recomendamos y muchos otros lo leerán en internet, tiene muy buenas notas, o sea, es una cosa bastante popular dentro de lo que Shin Megami Tensei, por lo menos es más que el 2, que el 3, perdón, que el 1. Y nada, eso ayuda mucho a las ventas de Shin Megami Tensei 5. Obviamente que por el otro lado, a ver, como dije, la popularidad de Nocturne, la versión Maniacs, ¿sí? Que no habíamos podido experimentar, y en español encima. Son tres razones por las cuales comprarlo. Tres, aunque tengas el original. Después está otro punto central, sí, que es el tema de la secuela, porque vieron un montón de lugares, ya todo el mundo está especulando, digamos. En su momento con los anteriores trailers habíamos especulado un poco sobre si era una secuela o no de Shin Megami Tensei 3.
¿Se imaginan ustedes lo que sería la sorpresa de ver al Demi Fit con gráficos de última generación dentro de Shinbei Tensei 5? Yo creo que explota todo, ay. Pero todo. Bueno, antes de seguir especulando vamos a ver los trailers, ¿sí? Vamos a comenzar primero viendo de qué va el trailer y después vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo de algunas partes. Obviamente vamos a comenzar con el título. Sí, Shin Megami Tensei 5, ya estábamos todos disparados, emocionadísimos. Bueno, empezamos que parece que hay una cantidad infinita de arcángeles en el cielo, ¿sí? Cubriendo todo el cielo. Y obviamente en contraparte está Lucifer y una legión de demonios. Parece que se van a enfrentar, obvio. Así que estaríamos viendo tranquilamente la guerra santa entre el bien y el supuesto mal, entre las dos posturas del caos y la ley. Después pasamos al protagonista caminando entre la multitud en una estación de Japón, todo recanchero el vago. Y más tarde desaparece y aparece tirado en la nada misma y se despierta en una ciudad destruida y en ruinas, ¿sí? Después se encuentra con unos demonios que son los mismos que estaban con Lucifer hace un rato. Y cae una luz del cielo y baja una especie de ser extraño y le agarra la mano, ¿no? Digamos como que medio como que duda si le da la mano, si no le da la mano, y se la termina dando el vago. Bien, y ahí termina nuestro tan ansiado tráiler, ¿sí? Con la fecha, el año estimativo de salida. Bien. Ahora sí, vamos por algunos puntos centrales de lo que vi, lo que pude notar, por lo menos. Ya ustedes me dirán en los comentarios si notaron algo distinto. A ver. Muchos están relacionando esto ya con Shin Megami Tensei 3, ¿sí? Así que te pido que si no lo jugaste, evites ver la siguiente sección de este video porque va a haber alguno que otro spoiler, ¿no? Bien. Tengo anotado acá algunos puntos que saqué del tráiler. Primeramente vemos la Guerra Santa, ¿sí? Como siempre está predestinada entre la ley y el caos. Y ahí anda Lucifer dando vueltas con su forma del True Demon Ending, ¿sí? El tan reconocido diseño de Kaneko, ¿sí? A su vez esboza la frase algo así como el dios que sigue se ha muerto, una cosa así. Capaz que se está refiriendo a Yevé, ¿sí? ¿Será? Y después dice, en realidad vamos a recordar algunas peleas de Shin Megami Tensei 3, ¿sí? Porque está la ausencia de un general, porque notamos la cantidad de arcángeles que hay y lo que parecen dominions alrededor de los arcángeles. Que son otro tipo de ángeles, pero no hay ningún guía, no hay ninguna figura central que vos digas este es el que los guía a todos, o sea, el general de las tropas. No hay nadie de ese estilo, que en todo caso como figura central podríamos nombrar a Metatron como figura guía de los ángeles en la guerra santa. Bueno, no está. Y si recordamos esas peleas de Shin Megami Tensei 3, ¿qué pasó en Shin Megami Tensei 3? Cuando íbamos hacia el True Demon Ending, tuvimos que pelear con Metatron y vencerlo. Nos sacamos de encima a Metatron. A su vez, en el transcurso de todo el juego nos habíamos sacado de encima a Uriel, a Gabriel y a Rafael. ¿Sí? Michael no estaba, andaba por ahí, pero bueno, tampoco lo vemos. Es medio raro, ¿sí? Pero podríamos saltar a la conclusión de que están muertos ya, de por sí. Eso es una ventaja significativa que pierde el bando de la ley. Después tenemos la escena del protagonista en la estación, obviamente caminando tranquilo. Ahí no hay mucho análisis en cuanto a Shin Megami Tensei, sino que es lo de siempre con Atlus, que nos muestra el foco en el protagonista y no en lo que hay alrededor, ¿no? En esa idea sociológica de los de que estamos encerrados siempre en nuestra vida y que de poco nos importa el resto, ¿no? Y a su vez le quita esa manía de quitarle la identidad
de ponerlo sin los ojos, con Persona 5, la gente que camina alrededor nuestro. Nada, es un poco más de eso. Después, obviamente, hice un poco de análisis en el atuendo del protagonista, que es una chaqueta que parece de escuela, ¿no? Porque vi a varios con el mismo uniforme en la estación, de hecho los hay. Tiene unas flores blancas, ¿sí? Que obviamente yo lo relacioné con el tema del cerezo, ¿sí? El cerezo japonés, las flores de ciruelo y todo eso, que son obviamente signo del cambio, del nuevo comienzo, del anuncio de algo. Ya en el trailer del otro video, del otro podcast que habíamos hecho, habíamos visto un poco qué significaba la rosa cuando desprendía los pétalos que volaban, ¿sí? Que lo pueden ir a chusmear. Y que era justamente esto, el anuncio de algo, el nuevo comienzo. O sea, obviamente otra vez estamos hablando del trailer, otra vez estamos hablando de Shin Megami Tensei. Después, obviamente representa, como bien decía, el cambio. Y generalmente en Japón es como el anuncio de la primavera, ¿sí? Como el pasaje de una estación a otra, tranquilamente. Después caemos con el protagonista en el campo de batalla, siguiendo el trailer. Bien, el campo de batalla es como una especie de desierto, ¿sí? Ustedes se acuerdan el mapa de Shin Megami Tensei 3, ¿sí? El mundo Vortex. Es como una especie de desierto también, con las construcciones repartidas por todos lados. Ajá, o sea que tranquilamente pudimos haber caído en el mundo Vortex, en el medio de la pelea. Bueno, después aparecen los demonios, ¿sí? Que parece que ganaron la batalla porque no hay ángeles por ningún lado. Y una voz que nos dice, ¿sí? Que calculo que es la de Lucifer, que nos dice que el orden sucumbió. Después, lo que ya sabemos, ¿no? Nos dice que existe la capacidad de crear un nuevo mundo y una posibilidad de elegir de qué tipo va a ser. Y esto es lo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Hay que prestarle mucha atención a la frase esa de que nos da la elección de qué es lo que vamos a, qué camino vamos a tomar. Eso deja entrever la idea de que vamos a ocupar un rol similar al orden. ¿Por qué digo esto? Porque es lo único que falta dentro del balance del mundo. Ahora la ley ya está vencida, ¿sí? Pero tiene que seguir existiendo, porque si no el balance del mundo se va al diablo. Por eso es que justamente lo que dice Lucifer es, el mundo está sumido en caos, ¿sí? Y nos da ese poder a nosotros como para que restauremos el balance en el mundo, si se quiere de alguna forma. Siendo así, vamos a tener que volver a revivir a la ley. Vamos a tener que ocupar ese tipo de rol dentro del mundo. O sea, es como que ya es medio ambiguo, porque en una parte nos está diciendo que busquemos una postura, o sea, que decidamos por nuestra cuenta, y en otra parte nos está diciendo, bueno, mirá, el mundo está sumido en caos. Acá lo único que falta es la ley como para darle orden. Y la neutralidad, obviamente. Luego después baja el personaje este, ¿sí? Acá encontré algunas cosas, ¿sí? A ver, a primera vista lo único que podemos pensar es que es una fuente de poder, ¿sí? Que nos da, ya sea Lucifer o quien sea, que nos va a ayudar en la historia, ¿sí? Va a ser un aliado, una especie de consejero que vamos a tener, o mismo nuestra habilidad para pelear. Obviamente después está el simbolismo de la mano, ¿sí? Que es como exactamente eso, como que nos va a ayudar a levantarnos, a poder pelear justamente, o a lograr nuestro objetivo. Después hay una luz, ¿sí? Es como que hay una especie de luz que cega todo. Y tenemos dos caminos disponibles, ¿sí? Para pensar. Uno que sea una especie de Digital Devil Saga, donde nos vamos a transformar a la hora de pelear con la ayuda de ese ser que acabamos de ver. O directamente que sea como yo digo, y solamente
esté para ayudarnos en la batalla, dándonos consejos, etcétera, o siendo meramente un poder que tenemos ahí para comandar demonios, ¿no? Esto es muy importante. Después de lo que vimos, me dediqué a pasar algunas escenas en cámara lenta con la PC. Y a ver, vi esta imagen de la luz cuando se dan la mano, ¿sí? Este ser extraño y nuestro personaje, y noté cierta semejanza, pero bueno, a ver, voy a poner las imágenes para que lo vean. ¿Podría ser el Demi Finn que estamos viendo en pantalla en este mismo instante, que bajó y le pasa la posta a nuestro protagonista? Eso puede ser, hagan la prueba si quieren, pueden pasarlo en cámara lenta esa parte una y otra vez. Obviamente que no se ve con claridad, pero es como que las figuras del cuerpo que tiene, ¿no? Se asemejan con los tatuajes que teníamos nosotros cuando éramos el Demi Finn. Tranquilamente pudo haber sufrido una transformación después del True Demon Ending para la pelea final. Por eso es muy extraño. Muy extraño. Pero bueno, tranquilamente podría ser. Después obviamente podemos pasar en limpio todo lo que se sacó del tráiler para que quede acomodado y todos lo puedan entender. Lo primero que vimos, ¿sí? Contando los trailers anteriores, es el Magatsuji, ¿sí? O algún tipo de energía similar, como habíamos visto en alguna otra entrega de Shin Megami Tensei. Es el mismo tipo de energía, no sabemos, pero ahí estaba el Magatsuji dando vueltas. Después, claramente en un momento vamos a estar en Japón, ¿sí? Y al rato nomás vamos a viajar al mundo Vortex o a un mundo X, ¿sí? A un mundo devastado y regido por el caos, eso es lo que sabemos. Después vamos a poder especular que el inicio del tráiler es una representación de la Guerra Santa y que parecería que el True Demon Ending de Shin Megami Tensei 3 está relacionado, ¿sí? No está Metatron, no están los demás generales angelicales. En fin, tenemos varios elementos similares. Después parece que el caos vence a las fuerzas de la ley, ¿sí? O sea que la ley desaparece del mundo. Y el caos necesita un creador. Perdón, el mundo necesita un creador nuevo para que moldee la forma, ¿sí? El Demi Finn no está por ninguna parte, a menos que pensemos que es ese que aparece al final del tráiler. Y nos sirve como un creador. Eso es lo que nos deja bien en claro esto. Si es una secuela, el Demi Finn nunca sirvió como un creador, ¿sí? Sino que era meramente una herramienta y terminó justamente siendo un demonio, ¿sí? El más poderoso de todos. Después baja este personaje extraño que parece que va a ser nuestra guía, ¿sí? Y acá hay otro dato central, y es que, y si está bien, no es el Demi Finn, pero tenemos que ponerle algún epíteto, tenemos que saber qué es para no dejarlo en que es un ser extraño. Podemos pensar que es un dios sponsor, ¿sí? Como en Shin Megami Tensei 3 con los dioses sponsor de las razones, sería exactamente lo mismo. Un dios que nos ayude justamente con su poder para poder crear nuestro propio mundo, moldearlo con nuestra idea, con nuestra razón. Ojo con eso, porque es muy probable, que sería más de lo mismo que vengo diciendo, o sea, el poder necesario para poder hacer llevar a cabo nuestra idea. Después se nos dice que el mundo está sumido en caos, pero al mismo tiempo que podemos elegir qué camino tomar, ¿no? Otra vez lo mismo. Denota que no existe la ley y que la vamos a crear nosotros de alguna forma, ¿sí? Esto va a ser un giro muy interesante si es así, porque digamos que Shin Megami Tensei es como que, no sé si decir que siempre estriba al caos, ¿no? Pero es como que apunta constantemente al caos, es una cosa. Y por más de que puedas elegir apoyar una postura u otra, una alineación u otra, es como que siempre vas a terminar con un gusto de, uff,
rompí todo, por decirlo de una forma. Pero bueno, es así. Después, ¿qué más? A ver. Hay otra cosa que noté cuando pasaba otra vez el trailer en cámara lenta. Al final de todo, se nota que lo primero en desaparecer es la silueta de nuestro protagonista. ¿Sí? Cuando le da la mano al extraño ser ese, lo primero que desaparece es nuestro protagonista en la luz esa. Y la figura del extraño ser queda así. O sea, no cambia. Es como que nos... o nos teletransporta, o no... o nos succiona de alguna forma. O sea, la luz esa nos engulle. Desaparece nuestro protagonista de la pantalla. Rarísimo. Rarísimo. Quizás sea por mero truco de cámara del tráiler, pero es lo que parece. O sea, acá dejo la imagen, lo pueden ver. Se nota claramente como que desaparece nuestro protagonista en la luz. Y el otro queda así intacto. Bueno. Hemos analizado un poco los trailers, hemos visto un poco las cuestiones de marketing y etcétera. Estamos nuevamente en el tren y sabemos que nos tenemos que bajar en 2021. Primeramente en otoño sería, ellos dicen primavera, nosotros habría que ver si es otoño o qué, para el remaster. Y después veremos en qué mes del 2021 sale Shin Megami Tensei 5. Yo me la jugaría que es para diciembre, ¿no? O sea, última del año, como tirando para la Navidad. Después, me había quedado esto bollando, que Atlus anunció lo del estreno simultáneo, lo cual no es un dato menor, porque estoy seguro que tiene el juego más avanzado de lo que pensamos. ¿Sí? Ya que Japón no va a ser un país beta como generalmente lo es con este tipo de juegos. Recuerden que reciben siempre todo antes, pero lo reciben también con fallos generalmente. Entonces, cada tanto se tiene que volver a reeditar y relanzar el juego en Japón y etcétera, etcétera, etcétera. Es como una especie de beta, ¿no? Hoy en día pasa cada vez menos, pero en su momento con la Play 2 pasaba un montón, en la Play 3 también, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí nos va a llegar seguro sin la fase beta va a ser la fase casi final. Sí, estoy seguro que va a tener DLC y me animo a decir que va a ser de historia y no trajes y música solamente. Después, retomando un poco, se creó una paranoia y de esto quería hablar también. Con el avance de Persona, ¿sí? Se creó una especie de, no sé si llamarlo tóxico, pero se creó una especie de división, como decía al principio del video, media rara, ¿sí? No digo que sea malo defender los gustos personales, pero tenemos que entender dónde empieza el límite de uno y, ¿sí? Y parar un poco la pelota. Habría que empezar a evitar los insultos, ¿sí? Y dejar de ser tan extremistas con las cosas. Una cosa es muy cierta, y es que desde la llegada del internet masivo, digamos, que ahora cualquiera puede tener internet, cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera tiene un celular con datos como para mandar un mensaje o para escribir algo en un muro, la rentabilidad de los videojuegos y la industria cada vez necesita menos encuestas, ¿no? Antes generalmente se hacía mucha encuesta, se miraba mucho más lo que decían las revistas, lo que decía el mercado, amén de que se sigue haciendo, pero de distintas formas. Antes sacaban encuestas para ver, a ver, generalmente en Japón, obvio, si gustaba un personaje, si no, para cambiarlo. Ahora directamente se retroalimenta el feedback que ponemos en las redes. Sí, entonces todo lo que pongamos en las redes, siempre hay alguien que lo va a estar mirando y va a decir, ah, esto lo puedo poner para recomendación, para cambiar dentro del juego, para cambiar dentro de la compañía, etc. ¿Sí? Y de esa forma se supone que se mejora la calidad de los productos.
Ahora directamente, como decía, revisan los muros de Instagram, de Facebook, de YouTube, y técnicamente ponen lo que la mayoría pide. El problema está en que muchos de los fans se pelean en las redes, ¿sí? Y al menos eso es lo que piensan, ¿sí? Porque la realidad es que si Persona tiene más ventas es bueno, eso, ¿sí? Porque nos va a permitir tener Shin Megami Tensei 5 y 3 Remaster. O sea, yo no sé si de otra forma, ¿sí? Si Persona no hubiese tenido las ventas que tuvo, si podríamos ahora disfrutar de los Remaster. Y yo no tengo idea. Parece que no, pero bueno. Para mí es una retroalimentación, como decía, y así funciona la empresa. Y sin duda tenemos que estar atentos a futuros anuncios de Atlus. Ahora seguramente, calculo yo que puede tener varios teams, si es que no los tiene, que se encarguen de las dos sagas, tanto de Shin Megami Tensei como de Persona, y alguna que otra cosa. Hay que pensar también en tiempo de optimización de los juegos. Siendo, como les dije, en estreno simultáneo, va a estar muy cerca, o está muy cerca de ya estar testeado el juego, o está en la fase final, porque si no, no anunciarían un estreno simultáneo, como lo que siempre digo, lo estrenarían primero en Japón y después veríamos. Hay un ejemplo que resulta un poco devastador, ¿sí? Cuando el feedback se vuelve un poco molesto, quizás irrespetuoso. Ahora voy a poner una foto. Esto pasó ayer en el canal de Nintendo de España, ¿sí? Justo entré para ver el trailer, a la madrugada encima. Y los comentarios estaban desactivados en el trailer oficial de Shin Megami Tensei 5 en español. Desactivados. A esto se llega cuando ya es un descontrol, ¿sí? Cuando el feedback es extremadamente negativo y ya no funciona como feedback. Porque ya sea por pedidos desmedidos o por amenazas. Hace poco leí una noticia donde habían amenazado al creador de God of War. Porque querían el próximo juego y que se ponga a trabajar. Y no sé si no amenazaron a la familia también. O sea que ya es un desastre el asunto. Pero si tenemos que llegar a esto de desactivar los comentarios en un trailer oficial de un canal oficial de España encima, porque ni siquiera es el canal oficial de Nintendo en inglés o de Nintendo en japonés, es un canal de Nintendo en España, ¿sí? Estamos justamente luchando para que se traduzcan los juegos, para que lleguen acá doblados, ¿sí? si se puede en un futuro doblados, y estamos obligando a la gente de España a cerrar canales, o sea, o a desactivar comentarios. Es una locura. Bueno, a menos obviamente de que la mejor solución siempre sea tratar de poner filtros y ese tipo de cosas, pero no se debería. Después obviamente me interioricé un poco en el tema, y no solo es gente fanática de Persona 5 o de Persona que querían una nueva entrega de Persona en Switch, o que querían una entrega, sino que también es gente seguidora acérrima de Nintendo que criticó el Direct. A ver, yo he visto, no ha sido mucho tiempo que empezaron con esta movida de los Direct para ser tan masivo, ¿no? Por el tema de internet y todo eso, pero me he cansado de ver anuncios de Nintendo, anuncios de PlayStation, anuncios de Xbox. Y si bien, a ver, he esperado eventos donde no ha habido nada, pero nada, literal, de lo que a mí me interesa. Pero hay que respetar. O sea, vos no podés pedirlo desmedidamente, insultar, amenazar. O sea, no, me parece que no, estamos muy equivocados con ese tema. Y tendríamos que tener un poco más de control. Más que nada porque también ayuda mismo a que después recibamos cosas mejores. O sea, el esperar quiere decir que se está trabajando y se está puliendo el producto. Ya hay muchos malos ejemplos de juegos apurados, rusheados, que son
terriblemente horribles o iguales. O sea, había leído un comentario hace poco en el canal, no me acuerdo ahora el usuario, pero que puso: ni yo hago eso con FIFA. ¿Sí? O sea, también los FIFA son todos muy similares. Ya está, ya entendimos que son todos muy similares, ya está, ya está. No comente más eso, ya está. Eso depende después de la empresa si agarra el feedback ese y se retroalimenta. Y si no se te retroalimenta el feedback, no lo compres más. ¿Sí? Si no te gusta, no lo compres y ya está. Al ver que le bajan las ventas, estoy seguro que va a volver a repuntar para la innovación. Pero así insultando o amenazando no es la forma de cambiar nada. No vas a obtener nada haciendo eso. Después, bueno, nada, les dejo esa imagen ahí de los comentarios desactivados de Nintendo de España, que era un tema que quería tocar porque me parece que es interesante. No sé si va a haber una campaña en contra de Shin Megami, no creo, pero nada, habrá que estar atentos a ver qué es lo que pasa con Atlus y tratar de brindarles un poco de apoyo también. No digo peleando contra los demás, sino meramente comentando algunos posteos con un poco de buena onda o positividad. ¿Sí? Después, ¿qué más me había quedado en el tintero? Nada, otra vez decirles que meditemos todos juntos sobre las acciones. También meditemos, es muy importante ver a quienes apoyamos a diario, ¿sí? Con el tema de los videos, de los posteos que seguimos, las páginas que seguimos, porque hay mucho... No me sale ahora otra expresión que decirlo, pero hay mucha mala leche, mucha mala vibra, ¿no? Como que todo el tiempo quiere meter cizaña para hablar más o salir en los primeros portales, ser tendencia, por así decirlo, en algunas cosas. Y no sé, para mí no suma en nada eso. No suma criticar a lo loco. Por más de que tengas tus seguidores que les gusta como criticas, me parece que ese tipo de cosas no aporta nada a la comunidad en sí. Tenés un montón de vistas porque decís cosas que te parecen que son, no sé, trascendentales, por así decirlo. Sos un transgresor, eso quise decir. Por decir, no sé, que una consola es mejor que otra, o que un juego es mejor que otro, o mismo, no, loco, al alimentar el odio y decir vamos a insultar o a agredir a los demás fans, o no me gustó el direct, ¿no? Vamos a romper todo. ¿Qué? O sea, un video con unas 5 avances, 6 avances. No, una aberración total, pero bueno. Autonomía, ¿sí? Primero y principal, la autonomía, gente. Piensen siempre por ustedes mismos. Y después el respeto. Nada más, esas dos cosas. Obviamente, después, antes de hacerme humo, me gustaría ocupar este momento para agradecer a todos los que siguen el canal. La verdad que estamos muy contentos de todo lo que está pasando. Siempre dejan el like y los comentarios. Andan por ahí inclusive ya comentando, compartiendo algunos videos en Facebook y en Twitter. Nada, la verdad que muy contentos por eso. Y ayuda un montón al canal para seguir creciendo. Después, obviamente, a los nuevos que se animaron a ver algún video, que invitarlos a que se unan. No muchos saben que existe, ahora me acordé, la pestaña de comunidad en YouTube. Si van directamente al canal nuestro, hay una parte donde dice comunidad arriba, ¿sí? Que no sé por qué no le dan más bola a YouTube con eso, porque la verdad está bueno. Es una pestaña donde ponemos información de los videos, ¿sí? Compartimos memes, armamos debate de la saga, en fin, es una comunidad, ¿viste? Ahí nos dejan los pedidos, consejos, no sé, de todo lo que se les ocurra. Y obviamente siempre estamos subiendo algo ahí, una foto, algo de eso, y nada, debatimos. Después, obviamente, estamos en Twitter con menos repercusión, pero ahí estamos, y en Facebook. Después yo personalmente ando por la comunidad latina, en dos o tres grupos que andan por ahí, y en algunos de persona también.
donde posteo los videos y comento algunas cosas. si ven por ahí, me saludan. Después, nada más. Ya hemos cubierto toda la noticia. No quería dejar de hacer el podcast. Por ahí fue un poco acelerado. Pero yo creo que las novedades lo ameritaron. Así que bueno. Nada, muchachos, gracias por todo. Y espero que sigamos haciendo crecer la comunidad de Jimmy Miami Te Enseña Español. Que, nada, tanta falta nos hace. Se me portan bien, ¿eh?